¿Ha visto cómo se ha quejado Carol Cariola? De lo que no se ha enterado es de que los comunistas después del 4 de septiembre nunca más van a pasar piola. Quiero agradecer las múltiples manifestaciones de apoyo y cariño recibidos como respuesta ante los ataques cargados de misoginia, anticomunismo y violencia política que han buscado denostar mi imagen como parlamentaria. Ella habla de misoginia, de anticomunismo y de violencia política. ¿Qué puede haber más misógino que entrar con ese proyecto de nueva constitución que destruía nuestro país en los hogares de millones de chilenas, madres que quieren un futuro para sus hijos? ¿Qué puede haber más violento que legitimar una y otra vez la violencia? ¿Que tener una estrecha relación el Partido Comunista con la FARC, que es un grupo terrorista? ¿Qué puede haber más violento que haber apoyado la destrucción de Chile durante el 18 de octubre? La destrucción Instituto Nacional y de los liceos emblemáticos. ¿Esa era la bandera que iba a florecer en el rojo amanecer? Hoy día Chile está mucho peor de lo que nunca ha estado en los últimos 30 años, gracias a la violencia política que ha legitimado, entre otros, el partido de Carol Cariola. Ese partido que ya no puede seguir pasando piola. Lamento que la bancada DC haya señalado de manera explícita que no votarán por ningún diputado o diputada comunista, lo que deja de manifiesto el veto a nuestro partido, que ha ganado su representación parlamentaria de manera legítima, de manera democrática y de la mano del pueblo y sus decisiones soberanas. Acusa a Cariola a los demás de ser anticomunistas. ¿Y cómo no serlo cuando todos los que viven bajo su régimen tienen que arrancar de sus países? Ese pueblo unido es vencido por los comunistas, es destruido por los comunistas, es transformado en una masa de apátridas buscando un hogar fuera de su hogar. Carol Cariola, que ya no pasa más piola, que no son ustedes los comunistas los que están con las mayorías. Porque el 62% le dijo que no a lo que tú misma has dicho. Fue un paso hacia atrás para avanzar dos en dirección hacia la concreción de ese proyecto, de esa vanguardia que son ustedes, los comunistas. Bueno, mi estimada Carol Cariola, el Partido Comunista ya no pasa piola, porque ustedes se están yendo en contra de la decisión del 62% de la población. Ese es el pueblo que se unió el día 4 de septiembre para decirle a ustedes que no queremos su propuesta. Por lo tanto, lo que ha hecho la Democracia Cristiana y el Partido de la Gente no ha sido más que representar al pueblo.